Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, estamos iniciando en este domingo nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Y como siempre, venimos con la palabra de Dios, estas tres lecturas, estos tres pasajes que pedagógicamente la Iglesia nos ofrece. Y en este año estamos leyendo principalmente el libro de Lucas. Todo este año que nos invita, ¿verdad?, a hacer esta reflexión, a profundizar, a entrar, a conocer lo que el evangelista Lucas nos presenta desde su teología. Vamos a iniciar con esta primera lectura. Nuestra reflexión tomamos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 32, versículos 7, 11 y luego del 13 al 14. ¿Cuál va a ser nuestra leitmotiv de todo esto? El Señor se arrepintió de la amenaza. El Señor se arrepintió de la amenaza. Nos dice así el texto bíblico: el Señor dijo a Moisés: anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Entonces Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de que he hablado, para que la posean siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, estamos entonces en este capítulo 32. En varias otras oportunidades, queridos hermanos, hemos reflexionado sobre este capítulo 32, porque aquí es donde el pueblo de Dios entra en fidelidad, es decir, rompe esta alianza que había sellado anteriormente con el Señor. Recuerden el capítulo 24, versículo 3 al 8, justamente Moisés, cuando baja de la montaña de este primer encuentro donde recibe las tablas de la ley, le presenta al pueblo y le dice: bueno, ahora yo te presento, esto es lo que Dios nos está pidiendo, seguir, vivir los mandamientos, las leyes de Dios. ¿Y cuál es la respuesta en este caso de lo que le está presentando y le está diciendo el pueblo de Dios? Y le está dando las espaldas al Señor. Porque si se había comprometido, nosotros seguiremos, nosotros haremos, nosotros viviremos lo que el Señor nos pide. Estábamos en eso. Esa era nuestra alianza, nuestro berit. Esa era nuestra respuesta como pueblo. Éxodo, capítulo 24, del 3 en adelante. Pero aquí estamos en el capítulo 32. Moisés de nuevo está con el Señor en el monte Sinaí. Está recibiendo esas tablas. Dios está escribiendo en esas tablas. Están hablando sobre los elementos fundamentales que tienen que regir y que tienen que llevar adelante al mismo pueblo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo se nos presenta aquí? Se nos presenta a un pueblo que se olvida totalmente, que se presenta ante Aarón y le dice: por favor, a Aarón, porque Moisés ya no estaba en ese momento, estaba hablando con el Señor, no estaba bajando más del monte, estaba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y entonces, cuando no está el líder al frente de la comunidad, le había dejado a Aarón, ¿verdad? Ciertamente, ellos vienen y le piden, le exigen a Aarón: por favor, ponnos a alguien que esté al frente de nosotros, que nos pueda guiar, que nos pueda guiar. Porque ese Moisés ha desaparecido, Ndouwei, ese que nos ayudó a salir de Egipto, pero no sabemos más nada de él. Aquí hay también, ¿verdad?, una irresponsabilidad, habíamos dicho en aquella oportunidad sobre esta reflexión tan interesante y tan importante del mismo líder, porque es Aarón el que está al frente. Y él responde y les hace caso a este pueblo. Y entonces es así como ellos fabrican el ídolo,
la idolatría, el pecado principal entonces de toda la Biblia, la idolatría. Es decir, cambiar la identidad de Dios mismo, porque después, cuando tienen al becerro de oro, a Aarón mismo le dice, hoy vamos a hacer esa fiesta, hoy vamos a reunirnos, o sea, Yapopama, ya hemos fundido todo lo que ustedes me han dado Pendenamishai, me han dado sus anillos, me han dado sus brazaletes, con eso yo he fundido y les he hecho este becerro de oro, a quien nosotros ahora, desde ahora, vamos a adorar, este es tu Dios. Pero cuando está diciendo, este es, incluso utiliza el nombre del mismo Yahvé, este es Yahvé, este es tu Dios Yahvé, representado entonces en ese becerro de oro. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos está entonces presentando como idolatría? La idolatría del hecho de cambiar la identidad de Dios. Vos seguís diciendo que le adorás a Yahvé. Vos seguís diciendo que Yahvé, que Dios es el centro de tu vida y tu existencia, pero sin embargo le estás cambiando la identidad, porque le estás aplicando al dinero, le estás aplicando al trabajo, le estás aplicando simplemente a las cosas del mundo, pero todo bajo el mismo nombre de Yahvé, bajo el mismo nombre de Dios. Y ese es el error que hoy te está presentando justamente la palabra de Dios. Ahora, ante esta situación, ante este pecado de cambiar, en que venían de Yara, porque este es el verdadero pecado, este es lo que la Biblia reflexiona, esto es lo que la Biblia en todo momento nos presenta y nos está diciendo cómo el hombre, cómo nosotros con mucha facilidad le dejamos de lado a Dios y nos ponemos nosotros en el centro, fabricándonos nuestros propios gustos, fabricándonos nuestros propios dioses, dedicándole el tiempo nuestro a nuestros propios dioses, sin dedicarle el tiempo, ni la reflexión, ni el entendimiento, ni esa adoración, ni esa alabanza al verdadero Dios que es nuestro Creador, al verdadero Dios que nos ha llamado a la existencia y a la vida. Y bueno, ante esta situación hemos escuchado que Dios dice que se enojó. Incluso miren lo que le dice Dios a Moisés, que está con él allá, hablando cara a cara, baja de este monte, pues se ha pervertido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. ¿Te has dicho? Se ha pervertido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Es decir, a este cuñán de Yara, entonces, oye, pojeyajina, ¿verdad? Y como está diciendo, yo con este pueblo, si va a continuar de esta manera, que cambia mi propia identidad, yo no soy eso, yo no soy ese becerro de oro. Yo no soy entonces ese dinero detrás del cual andan ahí peleándose y luchando y eso poniendo por encima de todo. Yo no soy eso. Yo soy el Dios de tu vida, el Dios que te puede dar la felicidad, ¿verdad? Porque podés tener de todo, pero nunca vas a poder comprar con tu dinero la salud. Nunca vas a poder comprar con tu dinero la amistad. Nunca vas a poder comprar aquello que es propiamente nuestro, donación, gratuidad, generosidad, nunca eso se puede comprar. Entonces, aquí, Dios se enoja y por eso le dice, yo no me hago cargo de este pueblo, yo no me hago cargo. ¿De dónde está Eguri? Da pecha guarego, jinaguriguay, ¿verdad? Da pecha guarego. Bueno, se ha pervertido tu pueblo, le dice Dios a Moisés, porque por lo menos mi pueblo no es más. Y después le dice que tú sacaste de Egipto. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta primera lectura nos hace reflexionar sobre este elemento. Dios después, ante la intercesión de Moisés, ciertamente que de nuevo dice como que se aplaca y sobre todo se pone de nuevo a disposición de su pueblo. Nos perdona y nos vuelve a llamar, pero ya pidiéndonos esta conciencia, la conciencia de estar con Dios, la conciencia de ponerlo delante de todo. Volvemos enseguida con más en De Yara Ñe.